Vamos a hacer un gimnasio físico-matemático y vamos a hacer aeróbics mentales. Les hemos repartido hojas, su lápiz, regla. Les pido por favor a los que no tengan regla que compartan la regla con sus compañeros, igual como se comparte en un gimnasio los equipos cuando se hace gimnasia. Vamos a empezar a calentar. En sus hojas, por favor, vamos a ir escribiendo y se van a ir parando y vamos a ir los brazos, sus brazos van a ser las líneas de las funciones matemáticas que se extienden. Entonces, vamos a empezar por la primera. Las van a ir dibujando para que calienten acá arriba la mente. Conforme las vayan dibujando, traten de grabarlas acá arriba en su mente para que después podamos mover el cuerpo. Vamos a empezar por la primera. La primera, si son tan amables, vamos a escribir Y igual a X. Escriban en su hojita Y igual a X. Para nosotros, recuérdese que Y es nuestra variable dependiente y nuestra X es la variable independiente. Entonces, una vez que le escriban, vamos a dejar a un lado su hoja, nos vamos a parar y vamos a ir calentando su cuerpo. Vamos a ponernos como el muñequito, ¿ok? Y vamos a imaginar cómo, y cada vez que hagamos una función, así lo vamos a hacer. Párense si son tan amables y vamos como está. Correcto. Todos con los brazos para allá. Correcto. Correcto. Para allá. Cuando miramos para allá, la pendiente es positiva. Eso quiere decir que su manita derecha van aumentando los valores de Y conforme la X también va aumentando. Una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a ir haciendo todas. Así es que vamos a ir calentando entre que se sientan, se paran, escriben y lo volvemos a hacer. Sentaditos otra vez. Vamos a la siguiente. Y por supuesto, en su hoja le van a ir colocando el nombre de la función. La primera fue una función lineal, es una recta. Función lineal, recta. Me dicen cuando estén listos y ya hayan terminado. Función lineal, recta. Una de las características de esta función lineal es que su dominio va por todas las X y su rango o imagen también va por todas las Y. Es decir, las X van desde el menos infinito, como separaron, hasta el más infinito en las X. Y en las Y, recuerden que las Y van de abajo hacia arriba. ¿Ok? Las Y, cuando yo les diga el rango, van a tenerse que poner tantito en cuclillas como lo estoy haciendo de abajo hacia arriba. ¿Ok? Del menos infinito al más infinito. ¿Entendidos todos? ¿Sí? ¿Comprendieron? Vamos con la segunda entonces. Nuestra segunda es una función muy bonita. Es una función que Jesucristo la utilizó cuando decía en broma: "Ah, queridos apóstoles, ahora les voy a contar una parábola." ¿Ok? Nada más que esta parábola, esta es muy matemática. Es una parábola de tipo vertical, es cóncava hacia arriba, donde el vértice de la parábola es el ombligo del muñequito. Está así. ¿Ok? Parábola. Y igual a x cuadrada. Escríbanla, por favor. Parábola. Y igual a x cuadrada. ¿Listos? Dejamos nuestro material a su izquierda o a su derecha y nos paramos nuevamente. Parábola. Conste que estamos calentando. Estamos calentando. Parábola. Nuevamente, su dominio va desde el menos infinito hasta el más infinito y su rango va a ir desde donde es el vértice de la parábola, que probablemente sea su esternón, muy probablemente hacia el infinito, porque sus brazos
señalan hasta el infinito, hasta el cielo donde está Jesucristo. ¿Okay? Por eso le enseñaba en sentido figurativo parábolas. ¿Listos? Sentaditos nuevamente. ¿Listos? Ok, tercera función. Vamos por Y igual a X cúbica. Y igual a X cúbica. Una función polinomial, una función cúbica, y si se fijan, tiene una gran característica. Un bracito está abajo y un bracito está arriba. Nuestra función va a pasar por lo que los diseñadores llaman el punto de fuga, los matemáticos le llaman el 0,0, el 0 en el plano cartesiano, recuerden, viene de, si esto, estamos en la imagen, desde el menos infinito, cruza el 0 hasta el más infinito, ¿estamos de acuerdo? Dibújenla por favor, función cúbica, al final… Vamos a ver su hoja de respuesta, ¿ok? Función cúbica. Muy bien. ¿Lista, chica? Perfecto, perfecto. Función cúbica. Dejamos nuestra hoja y nos paramos. ¿Listos? Nos paramos nuevamente. Vean la figura. Función cúbica. Bracito abajo, bracito izquierdo abajo, bracito derecho arriba. ¿Correcto? ¿Estamos calentando? Muy bien, listo. ¿Sentaditos? Ahora vamos por un conjunto de funciones que son funciones trigonométricas. Entramos a un área de las matemáticas que es la trigonometría, en donde las funciones trigonométricas se caracterizan por ciertas palabras, como en este caso es seno, aquí está en inglés, pero es seno, coseno, tangente y cotangente. Son funciones trigonométricas. Nuestra primera función es una función senoidal, una función seno, que es como una viborita pero horizontal, donde se caracteriza porque porque tiene periodo, porque tiene cierta amplitud, porque decir que es una función periódica es que se repite, como el movimiento de una víbora, va haciendo una concavidad, va mirando, va moviéndose y si analizamos su dominio, iría desde el menos infinito hacia el más infinito. Pero si lo vemos desde el círculo unitario, nosotros podríamos decir, ah, mira, quiero graficarla desde menos pi a pi, o desde el cero a pi, o quiero un ciclo completo. Recuerden que un ciclo completo va una hacia abajo y la otra hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sus brazos van a tenerse que poner un poco más cóncavos que lo que hicieron en la función cúbica. ¿Listos? Dejamos la hoja, nos paramos. Exactamente. Pongámonos en función senoidal, función seno. ¿Listo? Sus bracitos, exactamente, señor, muy bien, cóncavos. Ándele, hágala concavidades. Muy bien, muy bien. Muy bien, listos, vamos con la siguiente, muy bien, lo están haciendo muy bien, están calentando muy bien. Siguiente, seguimos en el conjunto de las funciones trigonométricas, ahora nuestra función es y igual a coseno de x, recuerden que un ciclo completo sería, si se fijan, miren cómo están sus bracitos, ok, pareciera que están del lado contrario al seno, ¿estamos de acuerdo? En el círculo unitario nosotros tenemos, si lo graficáramos, tendríamos que las x corresponden al coseno
y Dash Yes corresponden al seno. Todos nuestros chicos ahora participantes que están, yo creo que entre secundaria y prepa, este breve repaso que estamos dando a las funciones trigonométricas les va a ayudar. ¿Listos? Graficamos, por favor, y igual a coseno de x. A veces, tanto en las derivadas como en las integrales, pareciera que el coseno es la pareja de del seno. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Parece que se toman de la mano. ¿Sí? Parece que están de la mano entre el seno y el coseno. Cuando decimos, a ver mis chicos, ¿cuál es la derivada del seno? ¿Cómo que no sabes esa? ¿No? ¿No? Coseno, perfecto. Vamos entonces, paraditos. Y igual a coseno de X. Y igual, acuérdense que sus bracitos ahora van un poco cóncavos para que hagamos bien la función coseno. ¿Listos? Muy bien. Sentaditos nuevamente. Las siguientes dos son viboritas verticales que están delimitadas por sus asíntotas. Ahora tenemos y igual a tangente de x. La función trigonométrica tangente de x puede definirse como el cociente del seno de x sobre el coseno de x. Cuando aprendemos trigonometría, nosotros decimos, ah, mira, la tangente es una identidad trigonométrica, corresponde a una identidad trigonométrica dada como seno de x entre coseno de x. ¿Sí se acuerdan de eso? Vamos entonces, dibujamos tangente de x. Pasa por el origen, ¿correcto? Todas estas funciones atraviesan al muñequito. Si atraviesan al muñequito, la mayoría pasa por el origen. Se llama tangente de x. Función trigonométrica tangente de x, que es idéntica a seno de x sobre coseno de x. ¿Listos? ¿Nos paramos? Ok, vean el dibujito, vamos en tangente, y igual a tangente de x. Su bracito izquierdo abajo, su bracito derecho arriba. Correcto, correcto, muy bien. Ahora la inversa. La cotangente es la inversa de la tangente en identidades trigonométricas. Entonces, vean su dibujo de la tangente y ahora dibujen lo contrario. Ahora hagan y igual a cotangente de x. Muy bien. Y igual a cotangente de x. Y igual a cotangente de x. En identidades trigonométricas, para nosotros la cotangente, si es la inversa de la tangente, hace rato les di la definición de tangente, ¿se acuerdan? Ok, ¿cómo es la tangente? Es un cociente entre seno de x y coseno de x. Perfecto, ¿y cómo sería entonces la inversa? Coseno entre seno. Perfecto, muy bien. Sí, entonces, si son tan amables, ¿ya me la dibujaron? ¿Nos paramos? Cotangente de x. ¿Listo? Ok, ahora, como estamos en un gimnasio mental, vamos a practicar el primer renglón. Dejen sus cosas y las vamos a ir, a mis alumnos, cuando doy cálculo, luego les digo, vamos a cantar, todos paraditos y nos vamos a ir moviendo, ¿ok? Yo digo y ustedes se mueven. Función lineal. Perfecto. Parábola. Cúbica. Seno. Muy bien.
coseno de X. Y igual a tangente de X, cotangente de X. Muy bien, ahora fue la primera vuelta y casi lo hicimos bien. Vamos nuevamente, pero más rápido. Acuérdense que es gimnasio, que nos tenemos que mover. ¿Listos? Vamos nuevamente, todos arriba. ¿Listos? Una, dos, tres. Lineal. Parábola. Cúbica. Muévanse, muevan los brazos, ¿eh? Seno. Coseno. Tangente. Cotangente. Vuelta de regreso. ¿Listos? Cotangente. Cotangente. Eso, no se tenían que mover, ¿qué pasó? Cotangente. Tangente. Coseno. Seno. Cúbica. Parábola. Lineal. Ok, va de nuevo y nos sentamos. Va de nuevo y nos sentamos. Nos tiene que salir parejito a todos. Va de nuevo, pongan atención a lo que estamos haciendo. ¿Listos? Vamos. Lineal. Parábola. Cúbica. Seno. Coseno. Tangente. Cotangente. Muy bien, excelente. Aplauso para todos. Segunda línea. ¿Listos? Función inversa. Función inversa. Acuérdense que va a pasar por el origen. Vamos a tener un bracito que va incrementándose con respecto al eje de las yes. Pasa por el origen y se incrementa. ¿Listo? Inversa. 1 sobre X. ¿Listo? Cuando aprendemos a graficar y le colocamos un signo menos, miren lo que le pasa a los bracitos. Se invierten los bracitos, exactamente. Lo mismo que pasó, casi el mismo fenómeno que pasó entre la tangente y la cotangente. ¿Ok? Quiero que hagan, por favor, podríamos llamar que esa pareja, Y igual a 1 sobre X y su hermanita es Y igual a menos 1 sobre X. Es lo inverso. Si se fija el bracito izquierdo que estaba para abajo, aquí está para arriba. Ajá. ¿Listo? Cuando tengan las dos, nos paramos. Te traigo material. ¿Listos? Nos paramos, por favor. Y vamos a hacer Y igual a 1 sobre X. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Listos? Muy bien. Ahora imagínense que se ven en un espejo, ¿ok? Y hagan lo inverso. Ajá, y ese es Y igual a menos 1 sobre X. Vamos a ir de regreso. De Y igual a menos 1 sobre X a Y igual a 1 sobre X. ¿Listo? Solo es mover los brazos a la inversa. ¿Listos? Muy bien. El siguiente par de funciones, sentaditos, por favor.
Nuestro siguiente par de funciones, muy en especial, a mí me gustan mucho, son muy famosas porque se llama función valor absoluto. Cuando estamos en la primaria, nos dicen, ah, es que el valor absoluto de menos 8 es… 8, perfecto. El valor absoluto de 8, entonces es… 8. Eso quiere decir, y la Miss o el profesor en aquel entonces nos dice, el valor absoluto de cualquier número, positivo o negativo, siempre va a ser un número positivo. ¿Ok? En este caso, como una función muy especial, función valor absoluto, el vértice de esta función va a ser su ombligo. ¿Ok? El ombligo de ustedes es el vértice de la función valor absoluto y sus bracitos salen como si fueran un pico hacia arriba. ¿Ok? Esa es nuestra función valor absoluto. Todo número positivo o negativo siempre va a ser positivo. Eso indica que su rango siempre va a ser de cero hacia el infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Como una B de la victoria. ¿Ok? Y si nosotros dijéramos el valor absoluto de X menos 3, quiere decir que la función tendría que caminar 3 pasitos a la derecha. 1, 2, 3, porque dentro tuvo X menos 3. Sí. Dentro del valor absoluto tenemos x menos 5, nuestra función tendría que caminar a la derecha, ¿ok? Y va a caminar 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esa sería y igual a valor absoluto de x menos 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Parece al revés, exactamente, eso es lo que tenemos que pensar, exactamente que es al revés. ¿Estamos listos? Vamos entonces, graficamos y igual a valor absoluto de x. Si fuéramos diseñadores diríamos el punto de fuga donde salen ambos bracitos es el 0, 0. Empiezan en 0, 0, lanzan un bracito hacia el lado positivo de las y, cuadrante 1, empiezan en 0, lanzan su otro bracito hacia el cuadrante 3. ¿Sí estamos de acuerdo? A que les quede como una B de la victoria. Quiero ver en sus hojitas su B de la victoria. Correcto, correcto, muy bien. Perfecto. Vamos a, como si hicieran una B de la victoria. Muy bien, pero en el 0, 0. Lánzala al 0, 0. Exactamente, con el 0, 0. Muy bien. Súper bien. Muy bien. Ahora imagínense a esto, matemáticamente nosotros le llamamos una reflexión. Y una reflexión es como un saludo de un chinito hacia abajo. ¿Ok? La función se va a reflejar, ¿ok? Los va a saludar con toda ceremonia para abajo, ¿ok? Hagan entonces y igual a menos el valor absoluto de x. Quiere decir que si yo te preguntara cuál es el rango de la función valor de y igual a menos valor absoluto de x, estaríamos desde el menos infinito hasta llegar al cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, veo sus hojas. Muy bien. Muy bien. Ajá, ahora es de inversa. Ahora para abajo. Muy bien, con su cero, cero aquí. ¿Lista? Muy bien, ahora
nuestro rango de nuestra función iría desde el menos infinito, sus posibles valores de y irían desde el menos infinito hasta el cero, tocando el cero, por supuesto. ¿Sí quedó entendido? Ok, ahora vamos como gimnasia mental, ahora vamos a mover la cintura. Nos paramos, por favor. ¿Paraditos? Listos. Valor absoluto de X. Muy listos. Valor absoluto de X menos 2. Se tienen que mover dos pasitos a su derecha, dos pasitos a su derecha. Uno, dos. Correcto. Ahora Y igual a valor absoluto de menos X. Menos X, para abajo, reflejamos. Eso, eso, muy bien. Nos, conste que estamos moviendo la cintura. Se tiene que mover su cintura lo más que puedan, como lo hicimos en Y igual a valor absoluto de X. Listos, vamos. Ahora va a ser Y igual a valor absoluto de X menos 3. Para su derecha van a caminar tres pasitos derecha. El menos va a ser como si fuera más a la derecha. Ok, ¿listo? Regresamos. Ahora va a ser Y igual a valor absoluto de X menos 2. Para allá, correcto, muy bien. Vamos a regresar, punto original, Y igual a más 5. Y igual a valor absoluto de X más 5. Más 5. Y van a 3, 4, 5. A que regresaron a su posición original. ¿Listo? Eso fue una pareja muy bonita que nuestra función se llamó. ¿Cómo se llamó nuestra función? Valor absoluto, valor absoluto. Muy bien. Ahora vamos. Este es muy padre. ¿Ya se fijaron quién es su pareja? Correcto. ¿Quién es su pareja? X. Y es igual a X. Correcto. ¿Sí estamos de acuerdo? De esta, su pareja es Y igual a menos X. Mientras que aquí la pendiente en la primera, la pendiente era positiva, porque tu bracito derecho estaba apuntando hacia el cuadrante número 1. Ahora tu bracito está a la inversa. Nuestro dominio de esta función va desde el menos infinito hacia el más infinito. Y tu rango también. Los valores de Y van desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, nos paramos y hacemos la figura. Nuevamente nos paramos. Y vamos a hacer Y igual a menos X. Correcto. Ahora háganme la inversa. Muy bien. Muy bien, hemos entendido súper bien. Esa función se llama lineal. Lineal. Lineal, correcto. Es con la que empezamos. Es una función lineal. Fue nuestra primera. Fue esta. ¿Ok? Lineal, función lineal. La inversa. Va de nuevo la inversa y se sientan. Correcto. Muy bien. Y para que no se nos olviden, vamos a hacer una pareja, vamos con una pareja más, y esta pareja es la función logarítmica y su inversa, que es la función exponencial. ¿Ok? A veces nosotros, si se fijan, vamos a graficar el bracito izquierdo
del muñequito, que es este, está apuntando hacia arriba y el bracito derecho hacia abajo. Si hiciéramos de inversa, los volteamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Función logarítmica, función exponencial. Y vamos a dibujar ambas. Y igual a logaritmo base a de x y y igual a elevado a la x. Repito, función logarítmica, función exponencial. Cuando tengan ambas, nos vamos a parar y las vamos a repasar con nuestros movimientos de nuestro cuerpo. ¿Listos? Espero que en mi ausencia lo hayan hecho. ¿Listos? Aquí está. ¿Nos paramos, por favor? ¿Nos paramos? Vamos por una pareja. Función logarítmica. Ok. Apliquen el cerebro porque vamos a hacer su inversa. ¿Listos? Función logarítmica. Función exponencial. Correcto. Hasta ahí vamos a repasar casi el renglón que hemos hecho. No se sienten. Y igual a 1 sobre x. Correcto. Y igual a menos 1 sobre x. Muy bien, se ven muy bien. Y igual a valor absoluto de x. Correcto. Reflexión. Hacia abajo, eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y igual a menos x. Ok, su inversa, función lineal, muy bien. Y igual a logaritmo de x. Ok, y igual a elevado a la x. Ok, no se me sienten porque vamos a repasar para que al final todo el grupo de ejercicios nos salga bien. Vamos a repasar primero este segundo renglón, hasta donde vamos, y luego todo. ¿Ok? No se sienten. Vamos. Y igual a 1 sobre x. Muy bien. Y igual a menos 1 sobre x. Y igual a valor absoluto. Este es mi favorita. Ok. Sus bracitos como en B, exactamente, bracitos en B. Y igual a menos 1, valor absoluto de X, correcto, muy bien. Y igual a menos X, su inversa, que es la función lineal. Conste que cuando diga la inversa, nos va a regresar acá, a la inversa, a la función lineal. Y igual a logaritmo base A de X. Y igual a elevado a la x. Súper bien. Ahora inspiren profundamente porque estamos en un gym mental. Ahora nos vamos a ir todo el conjunto desde que empezamos. ¿Listos? Y cada vez vamos a ir más rápido. ¿Ok? Vamos a hacer 3 vueltas con todo el ejercicio. Y igual a x. Función lineal, esta primera vuelta yo estoy cantando la canción, la segunda vuelta voy a pedir a uno de ustedes, a mis chicos que ya detecté, a cualquiera de ustedes dos, que pase y nos las diga. Sí, vamos, exactamente, vamos, y igual
a X, función lineal, parábola, parábola, acuérdense de nuestro Señor Jesucristo, parábola, bonita, cóncava, los bracitos curveaditos, esa es una parábola, o no, cuando rezamos el Padre Nuestro, muchas veces en la iglesia nos ponen exactamente, la hacemos así, pero Jesucristo vive en el cielo, entonces hacia arriba, parábola. Siguiente, y igual a x cúbica, muy bien, empezamos con trigonometría, y igual a seno de x, y igual a coseno de x, y igual a tangente de x, y igual a cotangente de x, ok, vamos, y igual a 1 sobre x, y igual a menos 1 sobre x, y igual a valor absoluto, aquí sí los brazos no tienen que ir derechitos y hacia arriba, porque son líneas rectas, derechitos y hacia arriba, ok, y igual a menos valor absoluto de x, súper bien, y igual a menos x, su inversa, función lineal, cada vez que diga yo la inversa es función lineal, ¿sale? Y igual a logaritmo a de x, y igual a a elevado a la x, ¿listo? No se me sienten. Canta todas las canciones, así como lo hice yo. Y igual a x. Y es igual a x cuadrada, lo de Jesucito y así. Parábola, parábola. Madre, no la tengo, es que esa no la tengo. ¿Qué? Y igual a x al cubo, función cúbica. ¿Sí? Ya, no, vale. Y es igual a sin x, función periódica. Ah, seno de x. Ajá. Trigonométrica, seno de. Función trigonométrica, seno de x. Ah, ¿cuál vamos? Coseno. Ah, y igual a cos x, coseno de x. Paola, por favor. Y es igual a tangente de x. Y es igual a cotangente de x. Y es igual a x sobre, a 1 sobre x, función inversa. ¿Sí? Y es igual a menos 1 sobre x, es la función al revés de la función inversa. Ok, y la mi preferida es… Y es igual a 1 por 1… Función valor absoluto de x. Función valor absoluto. Bracitos lo más estirado que puedan y en B, porque esa es nuestra función valor absoluto. Y luego la inversa. ¿Es su reflexión? Y es igual a menos x. Función ideal inversa. No sé, lineal. Lineal, lineal inversa. Ok, ahora su inversa. Su inversa. Correcto. Correcto, la inversa. Bueno, tienen que voltear los brazos, la inversa. Luego y es igual al logaritmo de x. Base a, que es una función logarítmica. ¿Y luego? Y es igual a exponencial, aquí, x exponencial, qué maldita. A exponente, a elevado a la x, función exponencial. Función exponencial. ¿Listo? Ajá, ok, sí. Ahora las vamos a cantar a buen ritmo porque estamos en el gimnasio. Ok, va. Vamos de nuevo, pero rapidito, para que hagamos ejercicio en el cuerpo. Vamos, una, dos, tres. Función lineal, parábola, cúbica, seno de x, coseno de x,
muévanse con ganas, yo sé que sí comieron. Tangente de X, cotangente de X, muy bien. Y igual a 1 sobre X, Y igual a menos 1 sobre X, valor absoluto de X, menos valor absoluto de X, Y igual a menos X, función lineal, eso, su inversa, eso, muy bien. Y igual a logaritmo de X, base A, Y igual a la X, ok, vamos de reversa, Y igual a la X, Y igual a logaritmo A de X, Y igual a menos X, no se me confundan, Y igual a menos valor absoluto de X, muy bien, genial, Y igual a valor absoluto de X, Y igual a menos 1 sobre X, Y igual a 1 sobre X, ¿listos? Trigonométricas, Y igual a cotangente de X, súper bien, Y igual a tangente de X, coseno de X, muy bien, Y igual a seno de X, cúbica, súper bien. Acuérdense que cúbica es un bracito arriba y otro abajo. Parábola. Lineal. Inversa de la lineal. Súper bien. Y la inversa de la lineal nos regresa aquí. ¿Listo? Ok. Vamos a cerrar con una función cónica muy importante, que es un círculo. Una circunferencia, nuestros bracitos van a ser una circunferencia, su característica es que tanto la variable X como la variable Y están elevadas al cuadrado, si bien para que sea función solamente tendríamos que dividir o dibujar un pedacito de esa circunferencia, porque acuérdense que una prueba muy importante para saber si una relación matemática es una función es que nosotros debemos de trazar una línea vertical que cruce o corte a nuestra función, y si cruza o corta nuestra función en un solo punto, a nuestra relación en un solo punto es una función. Si corta nuestra gráfica en más de un punto es una relación. ¿Vale? Entonces, por favor. Sí, nos cayó. Espéreme, déjeme. ¿Le puedes pegar? Dibujen, por favor, su círculo. Una circunferencia, que no es una función, ¿eh? Conste que una circunferencia es una relación. Ok, ahora corten su circunferencia a la mitad, solo dibújenme la mitad de la circunferencia, la parte de arriba de la circunferencia, solo la parte de arriba, así está perfecto, así es un círculo, ahora solo la parte de arriba y queda una función, solo la parte de arriba. Correcto, correcto, muy bien. Correcto, esa es una función. ¿Está muy bien? Sí, sí. Ahora solo dibuja la parte de arriba para que sea una función, solo la mitad de la circunferencia. Todavía no. Súper bien. Muy bien, muy bien. Súper bien. Sí, 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 súper bien. ¿Le damos material? Okay. ¿Listo? Okay. Muy bien. Ahora hemos completado, o más bien hemos hecho toda la rutina que haríamos en un gin mental. Desde acá atrás tenemos todo el conjunto de ejercicios. Cuando nos inscribimos a un gimnasio,
el coach nos dice, esta es tu rutina de ejercicios, estos son el ciclo de ejercicios que vas a hacer durante un mes o durante 15 días. Ahora les voy a pedir, los vamos a memorizar, ¿ok? Traten de verlos ahorita, véanlos, vamos a dejar nuestras cosas al lado y ahora nos vamos a mover, vamos a hacer 5 ciclos rapiditos, ¿ok? Vamos a ir a un ciclo de ejercicios mentales, 5 ciclos rapiditos, ¿listos? ¿Dejamos las cosas? Debí de haber pedido que vinieran en ropa cómoda, ¿verdad? Pero sí estamos cómodos. Vamos. Arriba todos. ¿Listos? Vamos. Función lineal. Parábola. Cúbica. Seno de X. Ahí se me traban un poquito. Seno de X, muy bien. Coseno de X. Tangente de X. Su inversa. Cotangente de X. Y igual a 1 sobre X. Y igual a menos 1 sobre X. Mi preferida, valor absoluto. Eso, bracitos arriba. Su inversa. Perfecto. Más bien es su reflexión, ¿eh? Está saludando, está haciendo como una reverencia, en realidad es una reflexión. Y igual a menos X, Y igual a logaritmo de X, Y igual a A elevado a la X, muy bien, y un pedacito de círculo hacia arriba, muy bien, ¿listos? A la inversa, pedacito de círculo, no se muevan. Y igual a A sobre X, A elevado a la X, Y igual a logaritmo de X, Y igual a menos X, inversa. Inversa, nos lanzaste acá, ¿ok? De la inversa. Parábola, cúbica, seno de X, coseno de X, tangente de X, la inversa de la tangente, muy bien, súper bien, Y igual a menos 1 sobre X, Y igual a menos 1 sobre X, mi preferida, valor absoluto, ok, la reflexión de valor absoluto, hacia abajo, muy bien, Y igual a menos X, que es la inversa de la lineal, recuerden que es la inversa de la lineal, lineal, eso, ¿listo? Regresamos, inversa de la lineal, logarítmica, Y igual a logaritmo de X, potencia, Y igual a A elevado a la X, y pedacito de círculo, ¿listo? Última vuelta, lineal, lineal, inversa de la lineal, cambien rápido, tangente de X, inversa de la tangente, que es cotangente, ok, función senoidal, coseno de X, mi preferida, valor absoluto de X, su reflexión, súper bien, parábola nuevamente, cúbica, seno de X, coseno de X, Y igual a A elevado a la X, súper bien, pedacito de círculo, ok, lineal, 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 inversa de la lineal, súper bien, qué lindos, Y igual a 1 sobre X, Y igual a menos 1 sobre X, parábola, Jesucristo, para arriba, sus bracitos como cóncavos, ok, perfecto, cúbica, perfecto,
mi preferida, valor absoluto de X. Valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, para arriba, valor absoluto. Brazos, todo lo estirado que puedan, eso. Reflexión, que es perfecto. Y igual a menos X. Correcto, inversa. Muy bien. Parábola. Cúbica. Seno de X. Coseno de X. Tangente de X. La inversa de la tangente. Solo tienen que mover los brazos. Inversa de la tangente es cotangente, ¿ok? Inversa de la cotangente. Brazos al contrario. Si ya estaban en cotangente, ubíquense en cotangente. ¿Listos? Ubicados en cotangente. Inversa de la cotangente van a ser sus brazos al contrario nada más, porque es su función inversa. ¿Listo? Va de nuevo. Cotangente, están en cotangente. Inversa de la cotangente. Muy bien. Lineal. 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 Inversa de la lineal, que estamos hasta acá, nos lanza hasta acá, ¿ok? Tangente, tangente, cotangente, que es inversa de la tangente, y si tuviéramos música ya estaríamos bailando. Cachito de círculo, parábola, Jesucristo, parábola, perfecto. Valor absoluto, bracitos hacia arriba en valor absoluto. Y rectos, reflexión de valor absoluto, correcto, muy bien, logarítmica, exponencial, súper bien, van muy bien, y igual a 1 sobre x, y igual a menos 1 sobre x, correcto, parábola, cúbica, tangente, tangente, inversa de la tangente, súper bien, que es la cotangente, cachito de círculo, parábola, 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 valor absoluto, reflexión de valor absoluto, correcto, y igual a menos 1 sobre x, y igual a menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, ¿listo? Y igual a 1 sobre x, mi preferida, valor absoluto, reflexión valor absoluto, parábola, parábola, cúbica, 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 andan aquí, cúbica, seno de x, coseno de x, tangente de X, cotangente de X, que es su inversa, correcto, cotangente de X, regresamos, de la cotangente, su inversa, piensen en la inversa, brazos al contrario, correcto, tangente, coseno de X, seno de X, lineal, eso, lineal, inversa de la lineal, muy bien, parábola, parábola, mi preferida, valor absoluto, reflexión de valor absoluto, cachito de círculo, súper bien, tangente, tangente, inversa de la tangente, que es la cotangente, correcto, lineal, lineal, muy bien, inversa de la lineal, muy bien, parábola, cúbica, cúbica, y de ahí nos vamos a mover a y igual a 1 sobre x, y igual a menos 1 sobre x, pedacito de círculo, parábola, eso, parábola, parábola, eso, preferida, valor absoluto, correcto, reflexión, ok, última vuelta y hemos acabado,
el yin mental. Vamos, lineal. ¿Listos? Creo que ya calentamos lo suficiente para hacerlo lo suficientemente rápido. ¿Listos? Lineal. Parábola. Cúbica. Seno de X. Coseno de X. Tangente de X. Inversa de la tangente, que es cotangente. Muy bien. Y igual a 1 sobre X. Y igual a menos 1 sobre X. Valor absoluto de X, mi preferida. Brazos arriba, arriba. Y super lineales, derechitos. ¿Ok? Reflexión de valor absoluto. La inversa de la lineal. Muy bien. Muy bien. Y igual a logaritmo de X. Y igual a A elevado a la X. Y cachito de círculo. Súper bien, se merecen un gran aplauso. Muy bien. ¿A que sí calentaron? ¿Sí? Y sobre todo, su mente tiene ya bien fijas las funciones tanto lineales como trigonométricas, como exponenciales, como logarítmicas. Vamos a terminar, si son tan amables, colocando nada más en cada una de sus figuras una característica de cada una de las funciones, que es su dominio y su rango. Es decir, los dominio van a ser los posibles valores que la función puede tomar en X, y vamos con la primera. El dominio de la función lineal va desde menos infinito hasta más infinito. Puede tomar todos los valores dentro del conjunto de los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es. Mándeme. Menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí les queda claro? Ok. Por lo tanto, como ya hicimos yin mental y sabemos cuál es su función inversa, ¿estamos de acuerdo? Su función inversa era esta. ¿Para dónde irá el dominio? O de menos infinito hacia más infinito. Comparten el dominio, aunque se mueva diferente. ¿Estamos de acuerdo? Desde menos infinito hasta el más infinito. A mis alumnos les digo, imagina que eres una hormiguita y empiezas a caminar por la función. Y en el eje X vas desde menos infinito hasta el más infinito. ¿Estás de acuerdo? Pero en el rango, que son las Ys, empieza desde abajo, desde el menos Y, y sube, sube, sube hasta el infinito, desde menos infinito hacia el más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es su rango de la función lineal. Su hermanita, que es nuestra función inversa, claro que tiene el mismo dominio y el mismo rango, ¿o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Desde el menos infinito hacia el más infinito. Lo único que cambió fue su pendiente. Sus brazos cambiaban de pendiente positiva aquí a pendiente negativa, ¿cierto? Fue lo único que hicieron de función lineal a la… es una función lineal, pero con pendiente negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Parábola. Y igual a X cuadrada. Vamos a imaginar que el vértice de la parábola estaba en su ombligo, y su ombligo para ustedes era el centro del plano cartesiano, que era el 0, 0. Ahí era el vértice de la parábola. Entonces, su dominio va desde el menos infinito hacia el más infinito, porque tus bracitos se abrieron así. Así estaban tus bracitos, desde el menos infinito hacia el más infinito. Pero en el rango, solo es desde el cero hacia arriba, hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Desde el cero hacia arriba. Conste que era nuestra parábola,
era así, ¿sí? Y nuestro ombligo, nuestro esternón, aquí era el 0,0. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Función cúbica empieza en el dominio, desde el menos infinito hacia el más infinito, que son las x. Acuérdense que en el dominio vamos caminando así, en el eje de las x. ¿Sí estamos de acuerdo? Y su rango, como vemos sus bracitos, va, las y's toman valores desde el menos infinito hacia el más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Nuestro siguiente conjunto de funciones son funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas están ligadas con lo que llamamos nuestro círculo unitario, con lo que llamamos también el periodo de las funciones trigonométricas. Un periodo completo es una vuelta completa en el círculo unitario. Empezamos en 0 grados o en 0 pi y terminamos en 2 pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Si hiciéramos todo un ciclo completo, nuestro dominio iría desde 0 hasta 2 pi. Alcanzaría muy bien a hacer toda la función trigonométrica. ¿Sí estamos de acuerdo? Tanto seno como coseno, acuérdense que son las hermanitas. Ambas, su dominio va a ir desde el 0 hasta el 2 pi. Vamos a hacer una vuelta completa en el círculo unitario. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la amplitud de estas dos funciones va a depender del número que está aquí. ¿Qué número tenemos aquí? Que no sé, 1, correcto, tenemos el 1. Entonces su amplitud va a ir desde el menos 1 hasta el 1, ese va a ser su rango. En realidad, en funciones trigonométricas no hablamos de rango, hablamos de amplitud, y su amplitud va a ir desde el menos 1 hasta el 1, tanto en la función seno como en la función coseno. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Van bien hasta ahí? Ok. Nuestras siguientes funciones, acuérdense que son también trigonométricas. La función tangente, hace rato dijimos que la tangente se definía como un cociente, ¿se acuerdan? Cociente de seno entre el coseno. De seno sobre coseno, muy bien. ¿Y la cotangente es? Un cociente entre coseno y seno. Muy bien, entonces están delimitadas ambas, nuestra función está delimitada, ¿estamos de acuerdo? En el rango, por supuesto, va a ir desde el menos infinito hacia el más infinito. Parecen viboritas, pero viboritas verticales. ¿Sí estamos de acuerdo? Y su dominio va a ir desde un valor a, de menos a hasta a, o desde un valor 3 hacia menos 3. Por supuesto, ambas comparten, hace rato dijimos la cotangente es inversa de la tangente y la tangente es inversa de la cotangente. ¿Sí estamos de acuerdo? Viboritas, pero verticales, para que te las memorices. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego tenemos y igual a 1 sobre x. Para esta función, nuestro dominio igual tiene la libertad de ir desde el menos infinito, pero ojo, en el dominio no puede tomar la x el valor de 0. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es 1 sobre 0? ¿Cuánto nos da 1 sobre 0? ¿Qué nos dice 1 sobre 0? No es 0, por supuesto, ni tampoco es 1, ni tampoco es indeterminado, es infinito. 1 sobre 0 es infinito, ¿ok? Entonces, en 1 sobre 0, nosotros no la podríamos graficar en el campo de los reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nosotros esta función va a ir
desde el, las x van a ir desde el menos infinito hasta antes de llegar al cero, pero sin tocar al cero, y luego muy cerquita del cero hacia el más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque 1 sobre 0 no está definido, porque 1 sobre 0 es infinito. Igual su hermanita, igual, sus valores van desde el menos infinito hasta el cero, hasta casi el cero, sin tocar al cero, y luego muy cerquita del cero positivo hacia infinito positivo. Y viene mi preferida. Mi preferida se llamaba o se llama función inversa. Correcto, función valor absoluto. La función valor absoluto va a poder tomar la x desde si es función valor absoluto. Hace rato te dije, todo número negativo o positivo siempre va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, las x pueden tomar todos los valores que quieran, desde el menos infinito hasta el más infinito, pero las y van a ir desde el cero hacia el más infinito. ¿O no levantábamos los brazos así? Siempre hacia el más infinito, siempre valores positivos. Por lo tanto, el rango va a ir desde el cero hacia el infinito positivo. ¿Sí? Pero su reflexión, si esta va del cero hacia el más infinito, esta va a ir menos infinito. Ajá, desde el menos infinito hasta el cero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Ok. Nuestro siguiente par de funciones es y igual al logaritmo de x base a. Y nuevamente nuestra x va a tomar valores desde el menos infinito hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? X desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero las y están limitadas, ¿estamos de acuerdo? Las y van a ir casi tocando el cero en las y hasta el más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Función exponencial. Recuerden que nuestros bracitos se movieron a la inversa. Vamos a ir desde menos x hacia el más x en el dominio. Y en el rango vamos a ir desde y casi en el cero hacia el infinito positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Y nuestra última es muy padre porque han dibujado en sus hojas un pedacito de círculo, ¿ok? Ese pedacito de círculo delimita desde donde empieza el círculo hasta donde termina. Para nosotros, esos valores son, conste que es un pedacito de círculo, mi brazo está cortando, ustedes solo tienen un pedacito de círculo, de circunferencia, y eso va a ir desde menos a hasta a en el dominio, y en el rango va a ir desde cero hasta a. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Todo bien? Bueno, ahora, si son tan amables, van a ponerle un asterisco a la función que les gustó más, la que se movía mejor. Y les voy a ir preguntando ya para cerrar nuestro breve ejercicio de aeróbics mentales. Me van a ir diciendo cuál fue la función que les gustó más y qué dominio y qué rango tuvo su función. ¿Listo? Empezamos por acá. ¿Ya están listos?
¿Listos, listos? ¿Listos? No, dime. ¿Listos? Cerramos. ¿Qué función le gustó más? La función lineal de la recta. La inversa de la lineal. Parábola. 1 sobre x. Parábola. La parábola también. Valor absoluto. Parábola. Cúbica. Parábola. Valor absoluto. Victoria. Y su función. Victoria. Parábola. Exponencial. Valor absoluto. Ahorita mira. Parábola. 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 Lineal. Parábola. Parábola. ¿Cuál te gustó más? La de 1 sobre x. ¿Qué función te gustó? La lineal. La lineal. ¿Qué función te gustó? Absoluta. Función valor absoluto. Muy bien. ¿Qué función te gustó? Parábola. Parábola. ¿Qué función te gustó? Tangente. Tangente. ¿Te gustan las trigonométricas? Ok. Parábola. Inversa. Lineal. Cuadrática. Cuadrática, muy bien. ¿Qué función te gustó? Exponencial. Parábola. Parábola. ¿Qué función te gustó? Lineal. Lineal. Parábola. ¿Qué función te gustó, señor? Parábola. Parábola. ¿Qué función te gustó? Cuadrática. Cuadrática. ¿Qué función te gustó? Lineal. ¿Qué función le gustó, señor? La cuadrática. La cuadrática. ¿Qué función le gustó, señor? La parábola. La parábola. ¿Qué función les gustó? Parábola. Exponencial. Parábola. Coseno de x. Ok. Función trigonométrica, muy bien. ¿Qué función le gustó, señor? No, todas están bien. Todas están bien, todas se gustaron. ¿Y a usted? Negativa inversa. Negativa inversa, muy bien. Señor, ¿qué función le gustó más? Inversa. Inversa. Muy bien, amigos míos, pues por mi parte eso es todo. Espero que hayan disfrutado el gimnasio mental, ¿no? Que a esto actualmente en la Universidad Iberoamericana aprendemos por competencias, y competencias es esto que acabamos de hacer, es lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, que a través de una vivencia marques en tu cerebro el tipo de funciones para que no se te olvide, ¿ok? Cierto que escribimos cosas matemáticas, pero también vivimos una experiencia de que tu propio cuerpo y tu mente pueden ejercitarse, como lo dice el título de nuestra breve experiencia que tuvimos esta tarde, que son aeróbics mentales. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias.